Bueno, este es el hotel. Vamos, las instalaciones asadoriles, como verán. La calle. Esto es. Es más pobre esto que el vecino del Chavo. Y la vieja ya me hartó, le quiero meter cuatro sopas. Acá venimos al spa, es para agarrarse los huevos. Ahí Sorete. está. A ver, a ver si no me electrocuto, voy a prender. Ahí está, anduvo la luz. Estas son las confortables instalaciones. El televisor, hay que sentarse acá abajo para verlo. Qué hostia. Y acá tenemos calefón, vamos, que esté enchufado. Y este es el baño. No tenemos ni idea, la puta madre. A limpiarse el locote con saliva. Loco Marco, ¿eh? Hola, loco. ¿Qué decía? Pues es que ahora me acuerdo cuando veo esa subida, cuando vinimos al Dakar una vez con el pollo, mañana vamos a pasar ahí por Villa Castel en medio de la nada. Después vinimos acá, que nos habían tirado una referencia para ver si nos podíamos refrescar, porque hacía un calorón y llegamos a ese prohibido bañarse. La puta que lo parió. ¿Ah, sí? Si me ahora no. Ahora yo creo que si te quisiera meter, te Ah, metes, no, ¿o podemos no? sacar fotos, está cerrado. Creo que sí. A ver, saquemos Yo adentro, pensé en ir a sacar una fotito ahí. Ah, mira. Se ha caído algún que otro pelotudo al agua. Por eso. ¿Eso qué? Dijo uno. ¿Qué cosa? Ahí está, ahí nos cerramos. ¡Ah, sí! Ahí, uno. Sí, es verdad. Es la T2000, no la T1000. Sí, boludo, y eso que es plateado y se disimula, boludo. Sí, el mureazón que trae. Pero la nuestra no estaba tan sucia, pero estaba más o menos. Y sí, con, pero y esto con si lo hubieran pulido. Es que el aguacero que nos agarró en la ruta lo lavó, pero perfecto. Tendría que pasar por ese aguacero. Vos lo sabés, y encima adelante un canal que nos llenaba también. Común, común. Común. Sí. Común, común. Ay, el Toto viene con el común, común y le larga cualquier cosa común, después al final. Sí. Lo están arruinando, pobre Toto. Nos sacó una foto todos juntos. Dale. Venga, manga de bostita, le sacó una foto. Una. No, sacó una selfie. Una selfie. Cualquier duda, cualquier inquietud, vienen y me preguntan a mí primero. No vayan a querer poner en la página algo malo, porque
está desesperada por el comentario en la página. Pero esa es la derecha. ¡Ay, mi peor! ¡Sí! ¿Qué pasó, Roberto? ¿Esa es la derecha? Sí. Mira el Max y parece un indio ahí. Porque en comentario la cara, de cosas cuando observamos acá... ¡No! ¡No, la cara! Más vale que hayas ganado con ese tiro, si no, no me lo entonces, comentarios buenos, los comentarios favorables, ay, gracias, y había gente que ponía comentarios, por ejemplo, decir, che, más o menos. Había un medio en el baño, había esto, qué sé yo, y saltaba la vieja, la puta. Pero... Yo, claro, yo no sabía ni cuántas ventanas eran. Hola, yo soy Soledad, me dio Roberto su número, porque queremos entrar ahora a las cabañas. Ay, no, ya tenemos un error de interpretación. Esto no son ninguna cabañas, esto es un hotel. Bueno, no, no hay problema, señora. Vengo al hotel, le dije. No, no tengo ningún problema, estoy acá en la puerta. O sea, como, no me des una lección. De... No tengo problema de la habitación, lo que sea, le digo, yo me quiero bajar y meterle un cuarto. Y le corté, le digo, no, pero en serio te dijo eso, ¿sí? Cada 10 metros se paraba. La verdad quedó re limpia. Se un cactus para macetita. Che, está buenísimo estos cactus. Mira cuántas macetitas tenés ahí. En el hotel haría una macetita con cuatro tipos de cactus. En el otro, escúchame, en el departamento de Chile. Divino, cuando los toques la mezcla. ¿Ah, sí? Tan bueno. Le digo, todo no, si son de mentira. No. Tocamos ahí. Ay, esto me encantó. Le digo, no le tenés que dar más bola. ¿Sabes qué bueno que está? Como si un cactus era que quería darle bola. Lo de Jack en la puerta, la mamá dos veces me pasó. Vos salías allá a ver y un canterito lleno de cactus. Y entre ellos estaba eso que son como pelitos. Y me he vuelto una vez que sentía así, por el pinchazón. Cuando veo, pero Robert, el brazo todo así, vos sabés lo que era sacar y encima te larga como el juguito ese, sí, que empieza a picar y a inflamar, no sabés. Hay un inscripción ahí que en paz esto. Se venía sufriendo con las espinitas. Pero vos sabés, pensé que el camino era lindo como el que... Yo también. Y de repente se empezó a complicar y ya la dudaba, ¿viste? No, pero vos con la doble vas. No, pero a mí me pareció como que en cualquier momento se convertía en un camino angosto y teníamos que dar la vuelta.
y estaba complicado para dar vuelta, ¿viste? Hay unas partes que estaban así lomadas y que si no tenés altura no la pasas ni en pedo, te toca. No, y en el escaloncito, y venía cuando coso, digo, en el escaloncito que está en la subida. Se quedaba, boludo. Cara el espacio y después se le sí, subió. Le decía que yo venía. Sí, venía. Tan. No, yo pensé que le daba la vuelta y que era tranqui como es el camino. Y se empezó a complicar de repente. Ahora volviendo, ¿qué tal está? Lo hagamos de vuelta, pero sí, volviendo, al revés. Sí, qué buena idea. A mí me encanta esta cosa. Yo me imagino, yo le decía, la sole me dio, está puteando. ¿Por dónde nos mete? Y no, porque me mandé yo por ahí, pero digo. No, pero a mí me encantó. Todo bárbaro. Sacando las espinitas que hacía. Ay, sí. Que andas, vas sufriendo. Es como si pasara un culo con una llave así. Y en una paramos porque yo saqué una foto. Y dice el toto, ay no, ya hay ruidito. Porque se ve que había quedado la rama arriba. Y cuando, yo les dije. ¿Vieron alguna verdulería o algo por ahí? No, pero vi una tienda de correo que dice Belgrano, voy a entrar ahí. Cuidado. Anda, cómprate camper allá adentro para que hace frío. Tenemos que hacer caminar. Sí, a la noche. Va a caminar. Con lo que hemos caminado ayer. Ah, de los terrones. Sí. Oh. ¿Y están vivos? Dice, ¿sabes qué ven? Préstame la manguera, negro, que me giro la camioneta. Te juro que sí. La acerco aquí, la cago manguereando, no, abuelo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Común! ¿Y esta es la ruta? Claro, por acá veníamos recién. Claro. Acá nos acomodamos, nos pusimos como quisimos. Una diferencia entre el asador y el chulengo, pero no importa. Nosotros nos estaríamos quedando allá arriba. Acá está el loco Marcos. Salud. Ellos estarían quedando por allá atrás con el sole. Y acá en este costado que ampliemos, tenemos ampliemos el patio ahí. Una mesita, sí. La sole. Estamos estacionando. Hola, con la cerveza. Lo único que esto no es el patio del hotel, es la calle. Mirá ya la avenida aparte. La ruta. Y la ruta pasa por ahí. Pero está espectacular, ¿o no? Y bueno, y no podía faltar. Y filma la carne. No podía faltar el tremendo carne que está haciendo Marco. Poquito. No es el primero, es como el tercero ya que estamos no, haciendo. No, el segundo. Y la vedette. Pasa gente por el patio. La vedette. Mirá, por el patio. Robert, che, por el patio del hotel pasa una moto. Hola, ¿qué tal? Hola. Así es, estamos como quisimos. Les mostraba la vedette. Terrible costilla. Oh. Bueno, y ahora sí. Nos acomodamos. Pusimos las mesitas acá. Justo se fue la chata que estaba acá. Ya no estamos más en la calle. Pusimos la mesita ahí. Está el fuegazo.
Bueno, acá seguimos haciendo la previa del asadazo que nos vamos a comer, el costillar. ¿Y cómo camina la cosa? A ver. Dime, loco. ¿Cómo viene la cosa? Va queriendo. A ver. Va penita, va queriendo, ¿eh? Va común. Como un camión. ¿Cómo lo ves? De 10.